Está rara, ¿no? Sí, ¿Qué? estoy rara. ¿Qué te pasa? Que he tenido un sueño muy raro. ¿Una pesadilla? No, un sueño erótico. Ay, que me angustia la manía que tiene de disfrutar también durmiendo, hija. Es que lo raro es que no disfrutaba con un hombre. ¿Y con qué disfrutaba? ¿Con una escoba? No, con una mujer. ¿Con una mujer? Tú no serás liviana, o lo que es peor, gay. No lo sé, no, 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 yo qué sé, niña, yo no lo entiendo. Si a mí nunca me han gustado las mujeres. ¿Y tú, Antonio, sabes lo que ha hecho? Si no he hecho nada, solo ha sido un sueño. Pero cuenta como cuerno igual. Y todo empezó la semana pasada, que conocí a una mujer. Una Oh. mujer que digo, ay, cabal, muy guapa, Tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Digo, madre mía, por el amor de Dios, yo nunca me había pasado esto. Pues va y me pasa, me pasa. Porque me apunté al curso de danza orientativa. ¿Será de danzas ambientales? Digo, calla, ¿cómo es? Danzas orientales. Eso, eso. Eso. Y se movía de una manera la mujer, digo. ¿Qué? Digo, así, así, digo. Uf, me trae algunos sofocos, digo. ¡Ay, cabá! ¿Me entiendes? Si tú la vieras, también te gustaría. No, ¿Sí? que ¡Que no, que no. sí! Te la voy a enseñar en Instagram. No hace falta angustia. Aclárate, ¿eh? ¿A ti te gustan los hombres o las mujeres? Pues creo que me gustan los dos. Pues entonces tú eres bichisua. No, bisexual. Bueno, pues eso. Vamos a ver. Es que yo, de verdad, estas cosas no las entiendo. O una cosa o la otra. ¿Qué me haría con quererlo todo? Niña, no te irrites tanto. Bien, Rita. Tanto irritarte. A ver si va a tener bifobia. Pues tendré eso, porque a mí todo esto lo que me parece es vicio. Vicio no es. No es vicio. Es lo que soy. Soy bisexual. Mira, te lo voy a contar para que tú me entiendas. ¿A ti te gusta el jamón? A ver, no, vaya pregunta. Pues Aro. claro que me gusta. ¿Y el pescado? El pescado no mucho. ¿Lo ves? El pescado. Esto no se elige. Mira, Angustia, te voy a decir una cosa. Yo me siento estafada. Me has estado engañando durante toda la vida y yo cambiándome de ropa delante de ti. Que no te preocupes, que tú no eres mi tipo. Ah. ¿Y por qué no?